Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar. Yo voy a mostrar el saco Ultralight del fabricante Criterion, la referencia Ultralight 350. Podéis ver aquí los dos sacos, son dos sacos Ultralight 350. Este va aquí, como lo enviamos, con su bolsa de almacenaje, ya que os interesa que esté, cuando no estemos en uso, no esté la pluma como está aquí comprimida. Es el saco Ultralight 350, una temperatura de confort menos 3. Y tiene un peso de 765 gramos, que sería en este, y una temperatura y unas medidas embaladas de 27 por 12 aproximadamente. Bueno, vamos a ver a continuación las características del saco. Saco Criterion 350. Cuando lo saquéis, comprobar aquí que lleva la funda de transporte, ¿vale? La vamos a sacar aquí. Esta sería la funda de transporte que la lleva en un lateral, ¿vale? Y esta la bolsa de almacenaje. Saco momia de pluma. Pluma de ganso polaco gris. Tiene una proporción de pluma de ganso 92-8. Veréis que la gran mayoría tiene 85-15. Este es superior, 92-8. Voy a comentar tres características importantes a la hora de elegir un saco de plumas. Por eso tenemos grandísimas diferencias en temperatura y en peso. Es primero ver la proporción. En este caso tiene 92-8, lleva un 92% de down de plumón de ganso polaco gris. ¿Por qué ganso polaco? Porque los gansos polacos en Polonia están sometidos a altísima temperatura, por debajo de 0 grados. Es un ganso muchísimo calidad, mejor que el pato, lo que sería el plumón, y entonces pues le da una alta calidad al saco. Saco Made in Europa. Solapa, cremallera. Podéis ver aquí lo que sería el material exterior y la pluma de ganso polaco. En este caso, ganso polaco gris. Tendríamos eso, el ganso polaco. Luego tendríamos un peso total de 765 gramos y un peso de la pluma de 350 gramos. Otro dato interesantísimo es a la hora de elegir el peso de la pluma, el field power, la calidad de la pluma o del ganso, en este caso del down, es un 680 plus, ¿vale? Otra característica que tenéis que elegir a la hora de elegir el saco es el material exterior. En este caso tiene un material, el fabricante apuesta por el fabricante Pertex, en este caso es la referencia de tejido exterior Microlight, lo veréis en chaquetas de plumas, sacos de altísima calidad. En este caso es un denier muy fino, en donde impide que se escape la pluma, es transpirable, muy resistente y tiene DWR, repelencia al agua. No quiere decir que sea impermeable 100%, necesitaríamos ya una funda de vida, pero sí que esa condensación, esa agua que podemos coger, no nos va a transpirar por dentro, ¿vale? Si nos está lloviendo, esto no tiene las características que tendría una funda de bivac. Vale, saco momia, tiene unas medidas longitudes de 217 por 75 de hombro y 50 en la parte de abajo, para hasta 1,85. La cremallera, ¿vale? La banda de frío. En la parte de aquí arriba tendríamos lo que sería la tanca para ajustárnoslo totalmente. Vale. Otra cosa muy importante a la hora de elegir el saco es la construcción de los tabiques. Hay tres tipos de construcciones. La construcción en cuadrado, en Bushmatch, que sería la versión Ultralight 200. En este caso lleva la trapezoidal. Y la tope de gama sería en V, pero tenemos una en trapezoidal que es de muy buena calidad, porque impide que haga puntos fríos y para almacenaje de la pluma y el ganso, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa que también tenemos que ver, la construcción de los tabiques, ¿vale? Sé que muchísima información, pero a la hora de elegir un saco podemos ver sacos más ligeros con temperaturas más bajas, pero hay que contrarrestar todo esto también. Calidad de la pluma, de dónde procede la pluma, el down, el field power y la construcción de los tabiques, que son muy, muy importantes, ¿vale? Exterior, material, Pertex, micro light. Nada, si tenéis dudas, consultas sobre el saco, pues nada, a través de nuestro correo electrónico, la página web de nuestra tienda, o a través de las redes sociales. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais un me gusta, lo compartís en vuestras redes sociales y os suscribís para ver todas las novedades. Un saludo.